Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Puentes de solidaridad. Cuando el Vaticano decide crear una política de ayuda a los venezolanos que emigran en condiciones vulnerables, asistencia en materia de viviendas y en búsqueda de trabajo e inclusión social, y facilitar los accesos a los servicios de educación y el servicio social, quiere decir que las cosas no marchan bien en Venezuela. Que ahora cuando los venezolanos viajan por motivos de obligación, porque en Venezuela no consiguen las oportunidades de ningún tipo, esas situaciones que padecen los venezolanos, el Vaticano hoy atiende y nos extiende la mano a los venezolanos en el exterior. Es el caso que la Conferencia Episcopal de Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia y Argentina, esos 8 países, en compañía del encargado de la inmigración del Vaticano, se reúnen para ver cómo ayudan a los venezolanos y prestarles atención. Hacen lo que el gobierno venezolano no hace. Hacen lo que las embajadas y los consulados venezolanos no hacen. La obligación que tienen las embajadas y los consulados de prestarle la atención consular. No hay forma que un venezolano pueda sacar un pasaporte en Venezuela, mucho menos en el exterior. Imagínese usted que tiene que padecer ese viacrucis de tener que sacar un pasaporte o una cédula de identidad en Venezuela. Bueno, imagínese en el exterior, cuando sienten que quien pide asistencia jurídica, social, consular, es un traidor a la patria. Se calcula que, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, que la inmigración al sur de América el año pasado, el año 2016, fue de 89.000 venezolanos. Este año, entre lo que va del 2017 y 18, va 1.150.000 anuales. O sea, eso es una cosa que el gobierno no atiende, no voltea a ver, no voltea a ver, porque es indolente, porque los venezolanos no le duelen, ni los que viven aquí, ni los que viven afuera. Eso genera lo que yo hablaba con la diputada Magallanes temprano, esa separación de las familias, cuando las familias ya no se reencuentran, cuando los cumpleaños son por internet, son por una computadora, cuando no hay forma de recibir el año juntos, porque los venezolanos tienen que felicitarse o tener los logros a través de las redes sociales. Lo que hace que este sea un gobierno indiferente, que no atienda nada, nada de la preocupación de los venezolanos en el exterior. Los consulados y venezolanos sencillamente son centros de atención política. Un venezolano requiere y necesita la atención de todos. Un venezolano que no atienden en Venezuela y no atienden en el exterior es sencillamente un venezolano abandonado. Son muchos los puntos que los señores diputados a lo largo de este debate y la sociedad y los propios testimonios de cada uno de los inmigrantes y los familiares tienen y saben lo que padece un venezolano. Por eso, señor presidente, yo quisiera concluir este debate, que está por demás conocido por todos los medios de comunicación, con una propuesta. Pero antes de hacerle esta propuesta, señor presidente, y con su permiso, es solamente hacer mi solidaridad con los pacientes de diálisis, los pacientes enfermos en COGEDES, la protesta que hacen los venezolanos cuando necesitan esa medicina, en el caso del Estado COGEDES, y la represión que reciben del gobierno. Se murió un venezolano ayer porque necesitaba su medicina y su diálisis. Eso es una cosa que es parte de la indolencia. Por eso, desde este Parlamento, si acogeré mi solidaridad con quien perdió su vida y por quienes protestan todos los días en busca de obtener las medicinas en COGEDES y concretamente para la diálisis. Señor presidente, regresando al debate, quiero hacer mi propuesta, y si usted me permite darle lectura a la propuesta. De lectura, señor diputado. Y la que esta honorable Cámara nombre una comisión parlamentaria que visite a la Conferencia Episcopal presidida por Monseñor José Luis Azuaje y al señor nuncio apostólico Monseñor Aldo Giordano para agradecer y conocer en detalle el alcance de la decisión del Vaticano aprobada
por su santidad Francisco. Es todo, señor presidente, y quedo a su consideración de que usted proponga a la Cámara y así tenga bien nombrar una comisión que visite estas dos instituciones. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señores diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.